Continuamos con más de noticias El Venezolano TV. El diputado Luis Parra denunció ante la Fiscalía General de la República la detención arbitraria de 27 ciudadanos del estado Yaracuy a quienes se les había otorgado libertad bajo fianza luego de ser detenidos por protestar por la escasez de alimentos en Venezuela. El parlamentario Luis Parra, acompañado del diputado Ramón Flores, solicitaron a la fiscal Luisa Ortega Díaz que inicie las investigaciones pertinentes. Hoy nosotros hemos venido a introducir una denuncia formal ante la fiscal general de la República con relación a lo que para nosotros es un grave delito que se está cometiendo en nuestro estado debido a la detención arbitraria que tienen 27 arueños del municipio Bolívar del estado Yaracuy, injustamente detenidos, donde después de habérsele otorgado una medida cautelar de libertad bajo fianza, lamentablemente por órdenes de la misma juez, contrariando su misma decisión, todavía siguen injustamente detenidos. Hoy nosotros le solicitamos formalmente a la Fiscal General de la República que inicie las investigaciones sobre esta comisión de un hecho punible, donde la Administración de Justicia está siendo transgredida por situaciones que lamentamos que desde hoy seguimos denunciando y reiteramos que después de 31 días detenidos injustamente, hoy no tengamos nosotros respuesta de garantizarle a esos 27 ciudadanos la libertad después incluso de que esta juez le otorgó esa medida cautelar. Parra dijo que defenderán a los 27 hombres y mujeres en todas las instancias, pues se les están violando los derechos humanos. También vamos a acudir ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que se inicien todos los procedimientos y actuaciones disciplinarias en contra de una funcionaria que se puso al margen de lo que establece la propia ley y la Constitución y tiene privados de libertad injustamente a estos 27 compañeros, que son humildes, que son honorables en su familia, que son personas con una reconocida trayectoria en su propio pueblo y que desde la humildad han dicho que han cumplido con todos los extremos legales, el recaudo solicitado, y que lamentablemente entonces tengamos nosotros actuaciones como la de esta juez. El dirigente político hizo un llamado a la comunidad internacional para que vele por los derechos de los venezolanos que a su juicio están siendo víctimas del gobierno de Maduro. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. El diputado Johnny Raal introdujo una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del director regional del Consejo Nacional Electoral en el estado Nueva Esparta. El diputado de la unidad dijo que se vulneraron los derechos de los ciudadanos al obstaculizar el proceso de recolección del 1% de las firmas en la entidad. Toda Venezuela fue testigo de lo que fue la vulneración sistemática de los derechos políticos de todos los margariteños y cochenses para el momento del lapso de validación de ese 1% para la activación del derecho constitucional establecido en el artículo 72, que es el referéndum revocatorio. Nosotros venimos aquí para denunciar enérgicamente en nombre de todo el pueblo del estado de Nueva Esparta a Joe Uzcategui, quien es un activista del PSUV y quien ostenta el cargo de director regional de la Oficina del Registro Electoral del Estado Nueva Esparta, que de manera fraudulenta, con dolo, con alevosía, obstaculizó el proceso de validación de firma, donde de más de 4 centros de votación que existían en el Estado Nueva Esparta, acudieron aproximadamente 23.000 personas y solamente pudieron validar 4.000. El parlamentario detalló cuáles fueron los delitos que cometió el director regional del órgano electoral. Fueron hechos notorios, tenemos todo tipo de pruebas fehacientes que demuestran la conducta de este ciudadano. Por ejemplo, cada media hora reiniciaba las máquinas y el reinicio de cada una de las captahuellas duraba media hora. Nosotros prácticamente de 7 horas de proceso de validación diariamente solamente teníamos 2 horas y media, 3 horas. Y esas 3 horas con un intervalo de 5 o 6 minutos por persona, cuando el promedio en todo el país no sobrepasó los 2 minutos. Entonces, todo era un mecanismo orquestado por él. Cortaron, Corpoelé iba a los centros de votación a cortar la luz y que por mantenimiento. Hablaban de fallas técnica en las captahuellas y el reglamento es muy claro. No, cuando se va la luz o cuando hay fallas técnicas, las captahuellas pueden seguir funcionando y puede transmitir posteriormente la acumulación de toda la validación.
El dirigente político precisó que el pueblo venezolano logró vencer al gobierno después de que se validaran más del número de firmas requeridas por el CNE. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Freddy Guevara, anunció que esta instancia parlamentaria presentará en este segundo semestre del año un proyecto de ley para recuperar los fondos públicos desviados en actos de corrupción. El asambleísta explicó que esta iniciativa no busca prevenir la corrupción ni hallar culpables. El proyecto se basa en evaluar el activo y su origen. Entonces, ¿esta ley qué es lo que hace? Primero, genera algo que no existe en Venezuela hoy en día, que es lo que se llama extinción de dominio. ¿Qué significa eso concretamente? Es decir, mira, ese carro, ese apartamento, esos millones de dólares no son tuyos. Por lo tanto, deja de estar en tu dominio y regresan a la República. Incluye también, por ejemplo, una cosa muy importante, que es que no solamente es el origen, los recursos que hayan sido producto de la corrupción, sino también, por ejemplo, los recursos que se hayan usado para generar corrupción e incluso las ganancias que se hayan generado a partir de la corrupción. Para explicarlo en castellano, ¿qué es lo que es? Ah, bueno, el corrupto se robó unos reales, con eso montó una empresa. Bueno, esa empresa y las ganancias de esa empresa también pueden regresar al pueblo de Venezuela. Durante el foro, una ley para la recuperación de bienes producto de la corrupción, lineamientos y desafíos, informó que para esta legislación se han tomado en cuenta experiencias exitosas en otros países. Contamos con una experiencia muy importante de Perú, fue el primer país latinoamericano que empezó a avanzar en esto junto con México. Hablamos de las experiencias que hubo en Perú, temas de Suiza, de Luxemburgo, de Guatemala, expertos que vinieron de Alemania, de Argentina, para plantearle a este Parlamento todas las experiencias y los conocimientos que nos pueden hacer falta para contar con una herramienta que le permita a la República, una vez que logremos el cambio en nuestro país, porque obviamente si es con este gobierno lo recupera, por eso lo roba después, poder tener una nueva fuente de ingresos que recupere la crisis que está en nuestro pueblo. Guevara señaló que de aprobarse esta ley se crearía una institución que se dedique específicamente a realizar las investigaciones pertinentes en estos casos. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Bien, y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur realizaron este viernes una audiencia pública en la Asamblea Nacional de Venezuela. Esto para constatar la situación de los derechos humanos fundamentales en el país. Parlamentarios del Parlasur de Uruguay, Paraguay y Argentina encabezaron esta audiencia que contó con la participación de representantes de distintas organizaciones no gubernamentales de la materia. Feliciano Reina, activista de la organización Acción Solidaria, detalló la situación del país en materia de salud. Indicó que se redujo la inversión al sector salud en 95% desde el año 2000. La Federación Farmacéutica de Venezuela reporta que el desabastecimiento de medicinas alcanza actualmente el 85% en todo el país. Y por ello, unas 120.000 personas de todas las edades, de distintas condiciones de salud, cáncer, hemofilia, linfomas, insuficiencia renal, trasplantes, esquizofrenia, epilepsia, ya no consiguen con regularidad sus medicamentos en las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de Seguro Social. El tema de los llamados presos políticos fue ampliamente abordado en la audiencia, asunto que generó interés entre la delegación de parlamentarios por no haber sido autorizados a visitar a los detenidos en el SEBIN, ni a Daniel Ceballos, ni a Antonio Ledesma, entre otros. En Venezuela hay una crisis de institucionalidad. No hay instancia. Los ciudadanos no creen en su institución. Hay una crisis sobre la base de la democracia. Hay una indigestión intelectual entre gobierno y partido de gobierno. Por la falta de independencia del Poder Judicial y la anomia existente en el país, cualquier persona que tenga poder dentro del gobierno puede hacer uso del sistema de justicia, ya no es el sistema de justicia, tribunales, policía y tribunal supremo y fiscalía, para perseguir a la disidencia, para perseguir al que informa verazmente, para perseguir al que piensa distinto, el que manifiesta sus ideas. Por eso es que nosotros en este momento tenemos una cifra de 125, fueron penales reflejados en la cifra de 95, pero ha aumentado desmesuradamente luego de todas estas 125 y va en aumento por la cantidad de detenciones que ha habido en estos últimos tiempos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, afirmó que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Porque estamos atravesando una situación demasiado difícil
porque tememos que si se sigue escamoteando la expresión de la voluntad popular, uno de cuyos instrumentos de expresión es un referéndum revocatorio que seguimos sosteniendo agónicamente para que se efectúe este mismo año, antes de que aquí la situación estalle, que todos ustedes vean y traduzcan no lo que queremos los parlamentarios opositores, sino simplemente lo que ustedes vean y perciban directamente en Venezuela. El gran ausente en esta audiencia pública fue el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien a pesar de estar invitado no asistió a la cita. Asimismo, el Comité de Víctimas de la Guarimba tampoco participó en esta reunión. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Con la intención de presionar a Nicolás Maduro para que abra el canal de ayuda humanitaria y atender la grave crisis sanitaria que atraviesan los venezolanos, el Ayuntamiento Español de Arganda del Rey en Madrid aprobó una moción en solución de ayuda para Venezuela. Nuestro equipo del Venezolano TV España nos tiene el reporte. Las voces a favor de Venezuela se siguen escuchando en España. En el Ayuntamiento de Arganda del Rey, esta semana fue aprobada una moción relativa a solicitar ayuda humanitaria para Venezuela. La propuesta fue impulsada por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y en solicitud de la plataforma Ayuda para Venezuela. Los concejales de Arganda del Rey, participantes de la iniciativa, explicaron por qué apoyaron la propuesta. Pues entonces nosotros decidimos llevarlo como una moción propia del Partido Popular, en la que no había absolutamente ninguna connotación de tipo político, sino simplemente se resumía a lo que te he comentado, a mostrar el apoyo al pueblo venezolano, a pedir al gobierno de España que se involucre y exhorte al gobierno de Nicolás Maduro a que abra las puertas a la ayuda humanitaria. Y sí es cierto que introdujimos un punto mucho más a nivel local, y es que el pueblo argandeño pueda mostrar una vez más, porque lo ha hecho muchas veces, su solidaridad en este caso, y organizar una recogida de medicamentos y de productos de higiene. La campaña ha terminado y vamos a seguir trabajando por España, por Venezuela y por cualquier país que pida ayuda, porque entre nosotros hay que ayudarnos. Las generaciones más jóvenes de la política española también están sensibilizadas con la causa venezolana. Bueno, como jóvenes pues nos llama aún más la atención, porque nosotros al final hemos nacido en un régimen en el que hemos podido expresar todo lo que nos ha parecido, no hemos vivido lo que hemos sufrido aquí en España, que tampoco hace tanto tiempo. Y bueno, me llama mucho también la atención ahí en Venezuela la manifestación y la represión que ha habido contra los estudiantes. En la plataforma Ayuda para Venezuela, ciudadanos españoles y venezolanos se mantienen en pie de lucha por el país. Entonces, cuando mucha gente dice una española, pues sí, una española, pero porque yo ya vengo desde hace muchos años que UPyD se involucró con Venezuela, yo ya no estoy en UPyD, pero quiero seguir esta lucha. Los venezolanos detrás de estas iniciativas están claros de que desde afuera no se solucionarán los problemas, pero la presión internacional es clave. Que no es que vayamos a solucionar esto, no es el punto, pero sí podemos ir sembrando pequeñas semillas que a la postre las autoridades indicadas puedan hacer algo, que como Cruz Roja, Amnistía Internacional, el gobierno, la Unión Europea, todos ellos pueden hacerse eco de esto y tratar de ayudar. Y también los teníamos planeado llevar, que ya nos han abierto las puertas, en ayuntamientos como el de Gijón, Coruña, Vigo, Valladolid, Burgos, Bilbao, Donosti, y estamos en conversación con muchos más ayuntamientos de pueblos más pequeños. Aquí mismo en Madrid vamos a tener reuniones próximamente con los alcaldes de varios ayuntamientos que también están dispuestos a ayudar, y cerraremos este ciclo de solicitud de ayuda humanitaria, de moción para ayuda humanitaria a Venezuela, en la Asamblea de Madrid. Para el Venezolano TV España, Valentina Ovalles. Y el diputado José Antonio de España introdujo una denuncia ante el Ministerio Público sobre los hechos irregulares que ocurrieron en Tucupita tras las protestas por falta de comida, que dejaron un saldo de 153 detenidos y 8 heridos en este referido municipio del estado del Tamacuro. España dijo que la represión fue exagerada hacia los venezolanos con hambre que exigían alimentos. El pueblo del Delta pasando hambre. El gobierno lo reprime y lo destierra. ¿Qué es lo que pasó? El pasado jueves 30, madres y padres con hambre, con nada que llevarle a sus hijos, sin bolívares, de salarios mínimos, pobres de Venezuela, salieron a buscar comida.
manifestaciones, trancas, terminaron y se desbordaron. Y el gobierno nacional y regional, la Guardia Nacional Bolivariana, la policía del Tamacuro, cometieron excesos policiales, los reprimieron. 8 heridos resultaron de esta jornada, así como 153 detenidos. Hay fotos que le dieron la vuelta al mundo, con un tiraje en la mano, tirados en el suelo como animales, los 153 detenidos. 8 heridos, ¿en qué circunstancias? Pero además, una tanqueta frente a un minusválido. Esa foto también recorrió al mundo y todas la vieron. Sacaron del aire a una emisora muy prestigiosa, a Fe y Alegría. ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿En razón de qué? El parlamentario exigió que se designe un fiscal con competencia nacional para velar por los derechos de los detenidos. Pedimos que se designe un fiscal con competencia nacional, fuera de las presiones del Delta, de las presiones políticas y fuera de presiones caraqueñas. Alguien que vaya a velar por los derechos humanos de estos detenidos. El pasado 30 de junio, 6 negocios, entre ellos 3 centros de acopios de la red Mercal y 3 abastos de propietarios asiáticos, fueron saqueados después de las protestas que se suscitaron tras la escasez de alimentos. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. Hacemos una pausa. Al regreso continuamos con más información en Noticias El Venezolano TV.